hola vamos a hablar este caso de una semi despedida no es una despedida porque la serie acabará en el último tomo pero este es el penúltimo y el primer y último gran cambio dentro de clase letal porque yo el primer y el gran el último gran cambio durante todo este viaje de acuerdo los 11 tomos bueno 10 más que tengo hay 11 tomos ha sido auténtico Viaje brutal a través de todo. De hecho, empezó el viaje en 1987 y para que lo entendáis, durante los primeros nueve tomos, cada tomo era un año, ¿vale? 99, 98, 88, perdón. Iban marcándote el ritmo. La despedida salta completamente de esto. O sea, vamos a un momento en el que estaremos 15 años. Veremos cómo pasan de la adolescencia ya a la madurez. Bueno, a ya hablaremos de todo esto después. Ya. Aquí, muchos dijeron que aquí debería haber terminado todo, eso lo dijo mucha gente y yo dije, no, no puede terminar así. La historia ha llegado a un punto en el que ha roto varias veces, ha cambiado incluso de protagonistas. Pero Remender y Craig tenían todavía un montón de cosas que contar, así que quedaba todo ese pequeño remanente, ese final. Así que pasamos de, vamos a verlo, de este final, supuesto del final, porque acaba todo el tema de King's Dominion. Acaba todo esto. Supuestamente el viaje más interesante está aquí. Yo creo que el viaje más interesante está en este final, porque el final es el que va a decirte si el camino ha valido la pena. Y de momento yo queréis que os diga esto ha valido la pena. Ha valido la pena mucho. Vamos a ver un poquito el dibujo, pero bueno vais a verme babear porque considero que Wes Craig es eh, uno de los mejores dibujantes. Ahora mismo en norteamericanos de acción y de casi cualquier cosa, porque aquí ha demostrado una cosa que me encanta y es: sí, puedes tener todo lo que quieras en cuanto a acción en detalle. Bueno, 2001, veis el salto, ya empieza el salto. Estábamos en, los, en el año 89, Bom, 2001. Y es que es la tercera página. Quiero decir que esto vais a ver el cambio. Me encantan todas estas viñetas que tiene. Eh, que reminder, al final muchas veces acumulaba muchísimo texto y ya pasa de ello, ¿no? Lo necesita. La viñeta lo cuenta todo, casi todo. O sea, es, es brutal lo que hace West Craig y me encanta. Igual que todo esto, pues el, el paso, el dominio del, del tempo, de la narrativa, de todo, ¿vale? Él es capaz. De, bueno, imágenes es que. Muchos autores se quedarían con casi una imagen fija para hacer esto, pero sin embargo, él aquí. Cada viñeta es, es, es única, es, es, es nueva, no, 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 no hay un momento estático. Sí, el escenario es el mismo, pero siempre los personajes son diferentes. Aquí se juega muchísimo que me encanta, con no tener o no necesitar eh, nada. Me encantan los espacios que produce Wes Craig, pero además no los produce solo dentro de lo que es, digamos, la viñeta. Es que incluso dentro de la composición hay. ¿Veis? Estos momentos dentro de la composición hay huecos, hay. Hay esos momentos tan brutales. Podéis ver perfectamente que está ahí esos huecos que hay salvajes. ¿Por qué? Porque ahora de componer una página, Craig hace más cosas aparte de esto. Igual que cuando decide que una página no tenga final dentro de lo, la misma página esa, esa viñeta es todo. Pero luego veremos. Bueno, el dominio de la acción. A ver, páginas. ¿Cómo está? Son son algo que bueno, no, no sé qué decir. O sea, esto yo creo que, que pocas veces vamos a ver semejante salvajada de, 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 de página de splash, de splash page brutal. O sea, esto es brutal. Y lo que os digo, muchas veces, luego el siguiente salto, vamos a ver que las páginas desaparecen viñetas o límites en las viñetas o directamente hay blancos. Esto también es espacio negativo a la hora de jugar dentro de la composición. Y, y es pues, que le dije, es un auténtico maestro en esto, quiero decir, igual no es el mejor, quiero decir, ahora mismo yo creo que en espacios negativos está pues, eh, Víctor Santos, es muy muy bueno, es uno de mis favoritos y tendrá al lado a muchos y por encima hay muy pocos, algunos de ellos son, son Mike Mingiola y Frank Miller, por ejemplo, son maestros en eso, en tener espacio negativo, el espacio negativo para lo entendáis es en blanco, en negro, me da igual o que lo pongan en bloques de color. Es en espacios vacíos, ¿vale? El acción, en una viñeta la acción ocurre aquí, el resto de la viñeta está vacío. ¿Por qué? Tú te centras, es como los planos a la hora de componer. Es una salvajada. Y que lo hace muy, muy bien. El dibujo es, es brutal. Pero como ya he dicho, esto es una despedida porque es el penúltimo tomo. El 12 va a ser el último de la serie. Y estos saltos temporales que veis, hasta el 2001, hasta el 2000. Mientras lo enseñaba. Es el cambio. O sea, toda esta historia ha sido de un montón de adolescentes que estaban en. El Hogwarts, el instituto más que la escuela, el instituto de adolescentes que les enseñaba a matar el, las artes asesinas, pero a matar, a mentir, a engañar, a hacer muchísimas cosas. La gracia de toda la obra era ver ese crecimiento y ver cómo acababa. Bueno, pues eso creíamos al principio. Realmente la obra, con todo el cariño del mundo, es muchísimo más que eso. Es un viaje... Que trata de madurez, eh, trata también de, de una década como es la de los 80. Riemender literalmente eh, utilizó su, su idea, sus recuerdos del instituto para crear clase letal, lo que le pasó, los matones, todo esto. Pero de paso y según avanza, iba introduciendo más elementos externos que acaban confundiendo eh, lo que es el instituto con lo que es eh, las vidas, lo que es la gente. El momento para mí más brutal es cuando te das cuenta de que hay una crítica social, pues a la vez, desde el principio. Pero también un retrato de unas generaciones. La de los finales de los 80, principios de los 90. Y cuando hay este salto, esta generación es la que está peleando, la, la que después está peleando. O sea, supuestamente, como bueno, lo que es esta generación que debería ser pues, más o menos el final de la generación X. La generación X, más o menos, pero no el final. Y ese es que se considera la generación del descontento. Los que acabaron el grunge y todo esto. Pues es que eso es, es una radiografía de todo eso. Es una radiografía de gente. Ahora mismo tiene pues cuarenta eh, y tantos para cincuenta y cosas así, donde estoy incluido. Y ese retrato, esa forma, ese final que tienen, que es realmente muy de generación X, ese cambio radical en este último tomo te cuenta muchísimas cosas. Es una radiografía de una generación, es una radiografía de algo muy importante y es la rebeldía, la rebelión, ¿vale? Porque ese espíritu adolescente de rebelarse, de, de pelear contra todo, de intentar hacerlo mejor. Se pierde con la edad, es lo que siempre se dice, y al final la idea un poco de clase letal es descubrir que no se ha perdido, no ha cambiado, es que hay un mundo que ha cambiado a tu alrededor y tu aspecto, tu rebeldía respecto a él ha cambiado. Hay muchas cosas en esta obra, y yo lo digo así: viva la, la rebelión adolescente, si de paso te la dibuja Wes Craig, y, y si de paso tiene esa pedazo de acción, hay jacuzas ahí de todo. Es un cómic que es súper divertido, súper dramático, porque el drama está exagerado hasta el infinito, como en cualquier historia adolescente. Y es brutal, o sea, toda la obra es, es alucinante. O sea, por eso es una de estas obras que yo creo que van a quedarse. Son de los mejores cómics que ha habido en lo que llamamos siglo XXI, así de simple. Me voy a quedar con eso. Porque gráficamente es una salvajada y porque es el primer, eh, la primera radiografía del cómic americano. De una generación ya pasada, por fin a tiempo pasado. O sea, podríamos hablar de. Oh, es que resulta que Peter Bach lo hizo en, en odio ya, pero estaba viviendo ese momento. Luego ya no ha tratado ese, ese punto y era el descontento en el descontento. Ahora, esto es una vez pasado todo eso, ¿cómo lo ves después de ese punto de esa madurez? Por eso están tan este este, estos epílogos, si sí quieres llamarlo así, aunque creo que es un final. Ahora es, que es un placer es es común. Lástima que la serie. Pues. No la completan. Silhouettes of you are like a toy. Never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of.